Muy buenas, chicos. Pues mirad, estoy en Murcia, como dije en el vídeo anterior, y vine para hacer... El primer día fui a la Fena Sosa, ya habéis visto el vídeo. Vine para hacer unas rutas por aquí, quería ir a Sierra Espuña, y que es un sitio maravilloso. Y la cuestión es que después de la Fena Sosa empecé a encontrarme un poco mal y me hice un test de antígenos y nada, pues positivo en COVID. Estoy bien, o sea, no he tenido ni fiebre. De hecho, ya se me está quitando. Pero la cuestión es que he estado jodidillo, con dolor de garganta, con mocos, con un pelín de dolor de cabeza y algo de dolor muscular. Y bueno, sin más, ya he dicho, no he tenido fiebre, pero no puedo ir en bici, evidentemente. Ahora estoy en la calle, fuera de mi casa, aquí en Murcia, sin mascarilla porque no hay nadie, evidentemente, no tengo a nadie en muchos metros alrededor. Como no puedo hacer los vídeos que quería y tenía en mente hacer un review de mi bicicleta, pues voy a aprovechar hoy para hacerlo. Y también voy a hacer un review súper interesante en el próximo vídeo de las gafas que llevo y de la imitación de AliExpress, que las pedí para hacer la comparación y os va a sorprender. Y bueno, sin más, pues paso a enseñaros mi bicicleta dentro vídeo. Bueno, os cuento. Mi bicicleta es una Focus. Es una marca alemana que hace bicicletas desde hace ya tiempo y que se han especializado en e-bikes. El modelo de mi bicicleta es una Focus SAM 6.9. Es la SAM 2 6.9. Es la tope de gama de Focus y es del año 2021. Viene montada completamente en Kashima. Monta un motor Bosch Performance Line CX de cuarta generación que nos da 85 newtons por metro. La batería es de 625. Es la batería que... las baterías que monta Bosch. Viene con una horquilla de 170 milímetros de recorrido de la marca Fox. Es la tope de gama, es la Kashima. El amortiguador trasero es un Foxbam de 170 milímetros de recorrido también. No es el tope de gama, los hay mejores. Y es de muelle, como veréis. A mí particularmente, para el tipo de enduro que yo hago, me gusta, y por el peso de la bicicleta, me gusta que sea de muelle, más que de aire. ¿Qué más? Las ruedas son una race face de aluminio. Las dos, ambas, montan en 29. Y la rueda de atrás se puede hacer convertible con este clip de aquí a 27,5. Mucha gente que tiene esta bici lo hace y por lo visto funciona de maravilla. El dropper post, lo que es la tija telescópica, es también la Kashima. Tengo que decir que va bien, pero he probado otras de menor categoría y funcionan mejor. Debería revisar bien esta, pero vamos, no os creáis que me parezca la panacea. El manillar en talla, todas, esta es la talla M, pero todas vienen con 780 milímetros de distancia de aquí a aquí. Luego vienen con un rise de 35, que es el que yo tengo, y el back sweep no recuerdo, habría que mirarlo. Pero vamos, este no es el que viene montado, este se lo he montado yo y es de carbono, pero con las mismas medidas. ¿Qué pasa con el manillar de carbono? Pues que me da una sensación de flexibilidad que me hace un poco más cómoda la conducción, ¿vale? Más cosas de la bici. Hemos hablado del motor, de la batería y de... Ah, bueno. Viene montada con un mando que para mí es más que suficiente. Es el Purion.
me da toda la información que necesito, distancia recorridas, autonomía, batería, etc. No necesito más, la verdad. No sé que el Kiox es mejor, pero no necesito más. Discos, todos de 200, 204 en concreto, delante y detrás. Cambio XT. El cambio es el XT, que poco se puede hablar de él, pues funciona de maravilla. El cassette es SLX y los frenos XT. Me encantan. Una cosa curiosa de esta bicicleta, no de esta, de casi todas las Focus, es que llevan el sistema CIS, le llaman ellos, y es esta potencia integrada donde los cables van por dentro. Hoy mismo os quería enseñar el review, he desmontado la horquilla entera, porque tenía que chequear cómo estaban las, ¿cómo se llaman? Los rodamientos y engrasarlos y demás. De vez en cuando, ya os comenté que cuanto más aprendas en estas bicis, más dinero te ahorras. Y es un coñazo montarla y desmontarla, porque hay que encajar todo esto, todas estas piececitas. Es un rollo. Me estoy pensando si ponerle una normal. He visto gente ya que lo ha hecho. Vamos a ver qué pasa. Me lo pensaré. Y luego tengo aquí mis chuletas, puesto que esto yo no me lo sé de memoria, no soy nada friki, y os contaré. En talla M, esta bicicleta, vamos a las cosas que yo creo que son importantes. No, mira, es muy importante, por ejemplo, el reach es de 450, perdón, de 450, el ángulo de del sillín es de 76. Aquí no se aprecia bien, es algo recto. Y luego el ángulo que a mí más me importa es el de la dirección, que es de 65. Es una dirección bastante adelantada, lo que te hace, junto con la suspensión trasera al caer tanto, porque yo la llevo más suave, te da la sensación de llevar una bici chopper, va súper adelantada, súper endurera. ¿Más distancias interesantes? Pues bueno, siempre os digo que no soy muy friki de todas estas cosas, pero sé que hay gente que sí que le interesa todas estas cosillas. A mí la verdad es que me la traen un poco al pairo. Bueno, distancia entre ejes, 1236 centímetros. Y poco más de medidas, al igual que con la Rise, os quiero comentar. Simplemente yo creo que estas bicicletas hay que probarlas. Bueno, hablemos de la autonomía de la bicicleta. La autonomía de la bicicleta, para mi punto de vista, es hiper buena. Yo muy pocas veces, por deciros ninguna, me he quedado tirado en ninguna ruta planeada. Tiene cuatro niveles. Esta bicicleta tiene cuatro niveles. Tiene, aquí lo veis, mira. Tiene cuatro niveles. Tiene el eco. Mira, tiene off, eco, tour, EMTB y turbo. En eco te entrega, ahora mismo no sé qué potencia entrega cada uno, pero vamos, es el mínimo. Me gusta mucho el Tour, la verdad es que de los más cómodos, con este podrías llegar a cualquier lado. El MTB te entrega ya una potencia razonable, te debe entregar 60 newtons. Y el Turbo, que es donde te entrega los 85 newtons metro. Es una barbaridad. El modo Turbo, para mí es una barbaridad. Puedes subir lo que te dé la real gana. He subido pendientes, no sabría decir el porcentaje, con rocas, vamos, que no lo subes ni con un helicóptero. Problemas, si vas en turbo todo el tiempo, pues con pendientes altas la batería no te dura ni 30 kilómetros. Mi máxima distancia con esta bicicleta fue en el Camino de Santiago, que me la llevé, e hice, creo que fueron 107 kilómetros. 107 kilómetros, la mayoría del tiempo en eco y tour,
casi todo el camino en llano, porque fue en Castilla-León, en la zona entre León y Valladolid, por aquella zona, no recuerdo bien, y el terreno era muy plano. Cuando terminé la etapa, la bicicleta me daba para hacer todavía según el marcador, ¿eh? Porque pensad que es un ordenadorcillo que lo que hace es hacer medias. Pero yo terminé con 107 kilómetros y todavía me daba para hacer 60 más si hubiese seguido ese nivel. Estamos hablando de que esta bicicleta en llano, pasando muchas veces de 26 kilómetros por hora, que es a lo que corta, te puedes cascar, vamos, 180 kilómetros. Pero vamos, eso no es lo común. Si sales a cualquier sitio en Madrid, con que pongas un par de veces el turbo, hagas cuatro tal, lo normal es hacer 60 o 70 kilómetros con 1500 de desnivel y para casa. El tema más polémico de esta bicicleta, su peso. Esta bicicleta dice en papeles que pesa 26 kilos en la talla M. Mentira. Pesa 26 kilos y algo más, porque no lo sé cierto. Y con pedales se te puede ir casi a 27 kilazos. La bici es pesada. Pesa mucho de la parte delantera. He desmontado la horquilla. La horquilla es cierto que es pesada porque es una Fox 38. Pero vamos, creo que la única pega que le sacaría a esta bicicleta es que tiene mal distribuido el peso. Lo único, es demasiado cabezona. No sé si será normal o no, porque yo no soy ingeniero, pero a mí me ha costado adaptarme a ella cuando hago saltitos o cuando... Es muy cabezona, tiende a irse a... adelante, o sea, a escupirte. Entonces hay que acostumbrarse. Ahora, lo demás, vamos. Yo no la... De momento he estado mirando bicicletas. Esta es 2021, tiene 7 meses, 4.000 kilómetros. No me ha dado ni un fallo. Estoy intentando buscar algo similar por el precio de esta, que venga con las prestaciones de esta, con todo Kashima, con XT, con... Y no hay nada. Esta bici cuesta 6.780 euros nueva. Eso es lo que yo pagué por ella. Casi 7.000. Por 7.000 euros, ahora 2022, como mucho con SLX y con horquillas Performance de Fox o incluso RockShox. A ver, hay alguna marca que sí, pero para mí es una bici absolutamente preciosa. Este color como arena claro, con las horquillas en naranja, con los detalles en oro, me parece alucinante. La seguridad que te da esta bicicleta bajando no la he encontrado en otra. Tiene aquí Paul, mi vecino, dos YTs, las e-bikes, las habéis visto en otros vídeos, que también son una maravilla, pero ni aún así esas dos pedazos de pepinos, que además llevan tiempo trabajando en enduro y en cosas estas, me dan esta seguridad. Esta bicicleta es para descender por cualquier tipo de terreno. Es una brutalidad. O sea, se lo traga, como se dice en este deporte, se lo traga todo, 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 todo. Es una delicia bajar con ella. Estoy súper contento. Fijaros que creo que ya voy a esperar a los modelos del 2023 y voy a mantener esta bici. Estoy enamorado de ella. ¿Por qué os digo que la quiero cambiar? Pues porque las bicis van perdiendo valor y a mí me gusta ir cambiando. Y como yo no estoy sponsorizado ni me las pago yo, me gusta venderlas que estén como esta, porque mirad cómo está. O sea, a pesar de que yo le doy uso, está impecable y me gusta que circulen. Entonces, lo que quiero es conseguir un modelo, quería conseguir un modelo 2022 de prestaciones similares, y como no lo encuentro, pues voy a esperar. Si alguien está pensando comprarse esta bicicleta,
A mí, ya sabéis que, ya os lo he dicho en otros vídeos, que yo soy cero técnico, soy un desastre, hablo por hablar muchas veces, me enredo, no hago cortes y digo lo que se me ocurre. Y muchas veces se me olvidan hasta las cosas importantes. Pero si alguien está pensando comprar esta bici y necesita consejo o necesita algún tipo de ayuda, por favor, me escribís y yo encantado de hablaros sobre esta bicicleta, que me parece que es de lo mejor que hay en el mercado, ¿eh?, en relación calidad-precio. Evidentemente hay bicis mejores, pero no se ajustan a... y tampoco son mucho mejores, pero no se ajustan a nuestros bolsillos. Así que nada, espero recuperarme pronto y seguir tirando por ahí. Ahora ya me tengo que volver a Madrid. Se vendrán nuevas rutas y nuevos vídeos. En breve iremos a Madrid, a la zona de la sierra. Queremos ir a Cercedilla, a Patones, y haremos unas rutas por ahí chulísimas. Y recordaros que en breve, en menos de 3 meses, iremos a dar la vuelta a Mallorca en e-bike y otra vez el Camino de Santiago entero con la e-bike de enduro, con las alforjas y con todo. Os prometo que eso es divertidísimo, os va a encantar.